México es un país rico en cultura, gastronomía, clima y recursos naturales, y ofrece a los turistas de todo el mundo un sinfín de opciones para pasar unas fascinantes vacaciones. La amplia diversidad de destinos que hay en el territorio mexicano ha sido aprovechada por numerosas producciones cinematográficas para grabar historias legendarias en locaciones increíbles. Aquí te damos unos ejemplos de los hermosos destinos que tienes que visitar para sentirte como estrella de cine en los grandes filmes internacionales. El Depredador. Esta película estadounidense fue grabada en el estado de Chiapas, en locaciones como las cascadas de Misolja y Agua Azul, así como también en la playa del Edén de Puerto Vallarta. Narra la historia de un grupo de guerrilleros que van al rescate de un rehén, pero son acechados por un extraterrestre, al que tendrán que confrontar. Licencia para matar. El filme se grabó en locaciones como la Biblioteca del Banco de México y el Casino Español en la Ciudad de México, así como en la Casa Arabesca de Acapulco y en la Rumorosa, sobre la carretera entre Tecate y Mexicali. Ok, ¿qué pasa? En Baja California, donde se quedó registrada la escena final. La película de la saga de James Bond trata sobre la persecución de un narcotraficante como venganza personal del famoso agente por haber asesinado a un amigo y a su esposa durante su luna de miel. Planet Terror. Este filme del género zombie narra la lucha de un grupo de personas por sobrevivir un ataque de estas criaturas. Para la película se realizaron tomas de la zona arqueológica de Tulum, en las que después se integró a los actores en postproducción. Si alguien se acerca a la puerta del coche, quiero que dispare. ¿Si es papá? Me comeré tu cerebro. Sobre todo si es papá. Aquí se cuenta cómo, tras vivir los ataques de los zombies, los protagonistas comienzan una nueva vida en las paradisíacas playas de Quintana Roo. Troya. Esta historia épica relata un enfrentamiento entre troyanos y helenos con héroes de la mitología griega, dando espacio dentro de su rodaje a paraísos del territorio mexicano, como las bellas playas de Los Cabos en Baja California Sur. En este destino puedes realizar una infinidad de actividades ecoturísticas, como el avistamiento de ballenas grises, tiburones ballena y lobos marinos, por mencionar algunos. El Santo contra las Momias de Guanajuato. También en películas mexicanas de culto como esta, se aprecian los encantadores destinos de México, como Guanajuato. Esta cinta reúne a las tres figuras más importantes del cine de la lucha libre: Blue Demon, Mil Máscaras y El Santo. El filme muestra la venganza de un luchador llamado Satán, quien fue vencido por un ancestro del Santo, el Enmascarado de Plata, por lo que revive a las momias de Guanajuato para aterrorizar a la ciudad, siendo los afamados luchadores los encargados de combatir a las momias. En el Museo de las Momias de Guanajuato se puede ver la verdadera momia del luchador Satán, quien fue la inspiración para la película. Al visitar Guanajuato, aprovecha para recorrer los sinuosos callejones entre grandes monumentos como el Pípila, la Alhóndiga de Granaditas y el Cristo Rey del Cerro del Cubilete, además de conocer los viñedos, la comida e infinidad de actividades que te ofrece este destino. Si ya has visto alguno de estos famosos filmes, aventúrate a visitar sus lugares de rodaje en los bellos destinos mexicanos, donde podrás realizar increíbles actividades y vivir unas vacaciones de película. Reserva ahora mismo tu recorrido a través de BestDay.com. BestDay.com, la experiencia más confiable en viajes.